when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Como siempre, esto es La Marquesina, Magazine Cultural y Urbano, nuestra propuesta para que todos ustedes que están del otro lado vivan Tucumán con intensidad. En esta oportunidad tenemos un día donde vamos a saber todo lo que hay para hacer en estas vacaciones de invierno. Sé turista en Tucumán, disfruta de tu provincia, no te vayas a ningún lado porque Tucumán está todo. Vamos a escuchar entonces en nuestra primera nota al presidente del ente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina, que nos habla de toda la temporada turística 2019 de este invierno que se preparó con todo. Antes de esto, te presento como siempre a Supermercados Bea, que acompaña la alimentación saludable de mis hijos con las frutas y verduras cosechadas con mucha calidad. Mira. No es lo mismo manipular las verduras de cualquier modo. En Bea prevenimos el deterioro y evitamos la contaminación. No es lo mismo transportar productos a la intemperie que hacerlo en vehículos especialmente acondicionados. Ahora sabes cómo llegan nuestros productos a tu mesa. ¿Y por qué los disfrutás mucho más? Bea, ahorro que te hace bien. Sebastián Jovelina en La Marquesina presentando esta nueva temporada turística 2019, espectacular. ¿Cómo estás, Caro? Bueno, la verdad que contento, ¿no? Estamos lanzando junto con toda la industria turística, con todos los amigos privados, los hoteleros, los gastronómicos, las agencias de viaje, todas esas actividades que vamos a poder tener acá en Tucumán para las próximas vacaciones de invierno. Tucumán se ha posicionado a nivel país, se ha promocionado, los privados han aggiornado sus instalaciones, nos hemos preparado en forma conjunta, hemos ido a workshop, hemos presentado en ferias, toda esa oferta que tiene la provincia de Tucumán, y bueno, ahora estamos ya prácticamente encima de la nueva temporada, con mucha expectativa y esperando de que sea una excelente temporada para todos. Marcamos cuando vamos a presentaciones fuera de la provincia es que Tucumán no es monótona para nada, ni en su topografía ni en su geografía. Vos tenés acá en Tucumán 400 metros sobre el nivel del mar, haces unos cuantos kilómetros hacia el oeste y te encontrás con las serranías de San Javier, ya 900 metros sobre el nivel del mar, donde te cambia la topografía, te cambia la flora, te cambia la temperatura, y haces unos cuantos kilómetros más hacia el oeste y ya te encontrás en los valles de alturas de Tafí, a 2.000 metros de altura, con nieve, en esta época del año, por supuesto, pero con un valle de altura precioso, donde arranca un Tafí, Amaicha del Valle, el Infiernillo, la ciudad sagrada de los Quilmes, con todo ese centro nuevo de interpretación que tiene, la ruta del vino sobre la ruta 40, que hoy en día hay 18 bodegas que están trabajando fuertemente con ese producto, que tienen la parte productiva del vino y al mismo tiempo la turística, con excursiones, con comida, con hotelería. Muchas de esas bodegas han instalado hoteles boutique y están brindando servicio. Y eso es por hablarte de los valles, ¿no? Pero si podemos hablar del sur de la provincia, te tengo que contar obviamente de Uncimoca con su fiesta de la feria, la autenticidad local, las empanadas, los locros, las cosas exquisitas que uno puede probar, sobre todo escuchar un exquisito folclore, poder hacer un recorrido en Sulqui, y si nos vamos al norte de la provincia, en San Pedro de Colalao, con una gruta de la Virgen de Lourdes totalmente renovada, con una ciudad para la familia. Y así te puedo contar lo que hay en Tafí Viejo, que realmente desde la hostería hasta todo lo que han preparado la gente de Tafí Viejo es espectacular. Bueno, y felicitaciones por esta presentación, no quiero dejar de decírtelo antes de irme, distinta, innovadora, diferente, apostando a toda esta movida del Día del Orgullo Gay hoy, que me parece importantísimo estar acompañando, así que todo espectacular. Bueno, muchas gracias, la verdad que queríamos mostrar
en conjunto con la actividad privada del turismo y la pública, una apertura de temporada distinta. En este caso se dio con una obra cultural que hemos hecho acá, una obra de teatro en la cual representaba e iba contando toda una familia, iba contando todas las actividades que uno puede hacer. Así que a la gente le gustó mucho, a mí personalmente no lo había visto antes, me han dicho que iba a ser una sorpresa y fue una muy grata sorpresa. Y nos encantó poder mostrar una nueva temporada y ser innovadores en esta industria que es tan dinámica como la industria del turismo. Sabemos la cantidad de recurso humano tomado que tenemos y cuanto mejor nos vaya en turismo, más gente va a tener trabajo. Y esas intervenciones que tenemos por ahí de turismo cuando le damos una nueva mirada al Cadillal y lo tenemos limpio, impecable, con servicio, y Tafí, y San Javier, y tantos lugares hermosos que tenemos, no solamente lo disfruta el turista, sino que lo disfruta el propio tucumano. Entonces también para nosotros es un orgullo trabajar para nuestra gente, que son los tucumanos. Muchas gracias por este look, Tienda Aquelarre, un look súper cómodo, pantalón de cuero. Esta camisa es de la colección de Silvina Parra, me encantó el estampado, flores, lindísimo. Hay que usar pañuelos y abrigarse porque julio está fresco. Gracias como siempre, esta semana me peinó María Rosa, así que gracias a María Rosa. El make-up es de Caro Sánchez y a ustedes que están del otro lado, no se muevan porque ya volvemos con mucho más LMQ. ¿Juran mantener viva esa pasión en cada instante? Juegue quien juegue. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Siempre a Giro Didáctico y a Mimo por acompañar el crecimiento de mis hijos desde el momento de los juegos hasta vestirse de pies a cabeza. Ya sabes que Mimo lo encontrás en Portal Tucumán y en el espacio Picabú junto a Giro Didáctico, este espacio para que los chicos aprendan a jugar divirtiéndose y por supuesto también en sus dos locales de Giro Didáctico, en el Open Plaza y en la calle 25 de Mayo del Centro. Ahora sí, vamos a la próxima nota. Te presentamos una nota que te va a encantar y estamos hablando de la Noche de las Peluquerías, un espacio donde las peluquerías abren sus puertas para ofrecerle a sus clientas todas las nuevas tendencias. Esto es una movida de L'Oréal a nivel mundial y, por supuesto, Agustina Mesón no estuvo ausente a esta dinámica y esto fue lo que pasó. Bueno, sí, sumándonos un poco a la movida de L'Oréal, esto es una movida a nivel mundial, que era lo interesante de sumarnos. Y bueno, apostando siempre a crecer un poquito más. La propuesta de L'Oréal es entonces una noche de peluquería donde todas las mujeres vengan, se busquen y estén copadas un día. Exacto, es como en realidad agasajar a nuestras clientas, mostrarle a futuras clientas lo que hacemos, darle como una vuelta también a la peluquería y que también puede ser un evento venir a la peluquería. Seguro, para que las mujeres también entiendan que hay distintas formas, porque en esta noche uno puede jugar, divertirse y, no sé, apostar a cosas nuevas como el glitter en los ojos. La idea era esa, en realidad acá se vienen a peinar, más que nada a peinarse, a darle un toque de moda a su cabeza, a divertirse, a tomar una cerveza, a conversar con sus amigas, juntarnos. Juntarse y poder apostar a que lo estético sea un punto de encuentro. Por supuesto. Bueno, ¿con qué técnicas trabajamos hoy? Nada, hoy estamos a full con las ondas, el wet look, que la verdad que es algo que queda siempre lindo, mucho rodete, todo desprolijo, una onda muy canchera, muy juvenil. O sea,
sea que si uno sale esta noche, no sé, a pasear y se encuentra con mujeres todas bloqueadas, es porque fue la noche de las peluquerías. Exactamente, esa bueno, era la idea, de que todo Tucumán y toda la Argentina esté bloqueada. Me encantó, bueno, yo me voy con mi look espectacular de Agus Mesón con toda la noche de las peluquerías encima. Gracias a vos como siempre. Gracias por venir a la Marquesina, claro, gracias por apoyarnos y bueno, espero que les guste y que esto sirva para que de a futuro todas las peluquerías estemos. Todas las peluquerías se sumen, me encantó, gracias. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzo del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura, apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros, de todos los tucumanos. Seguimos disfrutando de nuestro programa. En La Marquesina siempre quisimos mostrarte lo mejor del teatro y el talento de nuestros artistas y los artistas nacionales. En esta oportunidad estuvimos disfrutando de esta magnífica obra, El Vestidor, junto a Arturo Puig y Jorge Marrales, una obra de teatro, teatro, ese teatro que emociona, que genera catarsis, una obra que habla sobre la relación que tiene el vestidor y el actor. Bueno, una historia lindísima y no quiero decirte nada más porque quiero escucharlo a ellos. En esta primera parte de la nota, te presentamos a Jorge Marrales, que nos va a contar un poco sobre esta obra. Y gracias, como siempre, a la perfumería Maribé, que me acompaña con las mejores fragancias. En este momento estoy usando una que es deliciosa, es de Lancôme, se llama C'est la vie, La vie en rose, una edición especial, riquísimo. Mira. Miss Dior, by Christian Dior. Grande, Jorge Marrales, bienvenido. ¿Qué ojos? Bueno, los de siempre. Gracias, gracias, sí. Contento, estábamos hablando recién cuánto hacía que no venía a este teatro hermoso. Claro, la última vez había venido con Baraka ya hace unos cuantos años. Así que bueno, feliz, sí, de estar hoy y mañana acá en el Alberdi. Con el teatro en serio, ¿no? Sí, el teatro es en serio, en general siempre, pero esta obra en particular, El Vestidor, se ha transformado en un clásico, ¿no? En un clásico contemporáneo, porque en realidad es una obra de los años 80. Y la verdad que la estamos pasando muy bien desde que estrenamos en Buenos Aires y todo lo que es la gira, ¿no? La gira por las provincias, por el gran Buenos Aires nuestro. La verdad que, no digo que nos ha sorprendido, pero sí que es, lo que nos sorprende en realidad es el fenómeno que se genera con la gente, la empatía que hay con el juego de estos dos seres, ¿no? Y creo que tiene que ver esencialmente con que lo que les pasa a ellos nos pasa a todos. Muy probable que nos pase a todos, ¿no? Todos vivimos alguna experiencia un poco similar al vínculo que tienen Norman
que es el vestidor, y Bonzo, que es el actor, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que corren, donde la gente busca conexiones con personas que quizás no están vinculadas o no son cercanas a la familia o a una amistad, sino que se empiezan a dar esos vínculos con personas que aparecen en nuestras vidas como por casualidad, y de repente uno se encuentra tejiendo lazos, ¿no? Así uno cree que es por casualidad, pero yo creo que son causales los encuentros. Todos los encuentros para mí tienen una causa. Parece ser como que los acontecimientos parecen de casualidad, pero yo creo mucho en eso de que alguien aparece en el momento en que tiene que aparecer en la vida de cada uno. Como las cosas se tienen que terminar en algún momento, ¿no? Seguro. Pero yo siento que en el caso de Bonzo y Norman es un poco casual en ese sentido, porque este hombre, el vestidor, estaba en una estación de tren, y hay una mujer que estaba en el elenco de este, y le dice, ¿no querés venir a trabajar? Y le cambia la vida trabajando acá, ¿no? En una estación de tren le cambia la vida por una decisión. Y este hombre, que bueno, es un actor que está en un periodo de su vida complejo, muy complejo, con un drama, no un drama, pero bueno, una situación psicofísica compleja. Y bueno, lo vamos a encontrar en el escenario, que es esto, que es un camarín, decidiendo si van a hacer la función o no la van a hacer la función, porque no está en condiciones. Así que bueno, eso es lo que se va a desarrollar, eso y mucho más, ese es el inicio, ¿no? ¿Qué te cambió la vida? ¿Qué me cambió la vida? Una de las tantas cosas, porque imagino que muchas cosas también. Bueno, la vida te va cambiando, hay muchas veces, sí. ¿No? Es un diario, un poco como el teatro, uno cree que estás diciendo siempre lo mismo y es realmente siempre distinto. Y te cambia, el amor te cambia la vida, el amor en las distintas etapas, los hijos te cambian la vida. La vocación te cambia la vida. Hay muchas cosas que te cambian la vida, para bien o para mal. Las que te nombro yo son a favor, ¿no? Amor, hijo, vocación, son todas a favor. Pero digo, la vida es rica, es divina, ¿no? En la medida que estas cosas también sucedan en armonía, ¿no? Genial. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer tener el teatro arraigado y que el contacto de la gente, ese face to face, se pueda dar y pueda ser siempre vigente, ¿no? El medio del teatro, que viene desde tantas épocas con la catarsis y con tantas cosas que el teatro dice, bueno, que siga siendo vigente y que sigamos llenando salas como esta, ¿no? Ay, sí. Y además, el teatro es algo que sucede en vivo, ¿no? En este momento, ¿no? En tiempos en donde todo es streaming, edición y demás. Hoy acá lo que van a ver es único. Empieza, va a terminar de una manera única también, porque sucede con personas únicas. Y nosotros vamos a hacer una función distinta a la de ayer y seguramente distinta a la que va a ser mañana. Así que es un misterio, ¿no? Pero es un misterio humano maravilloso, ¿no? La gente se va a sentar a ver una mentira, de alguna manera. Y esa mentira les va a hacer alguna transformación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Comprá cómodo, al mejor precio. Copitec es tu librería. San Martín 660. Nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas, pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Espero que hayas disfrutado esta nota tanto como yo. Gracias a Alicia Sosa y a Jael Palacios, que hacen que mi cuerpo se vea siempre especial. Gracias por cuidar mi piel, Jael. La verdad que todo el mundo me pregunta, Caro, tenés divina la piel, pareces de 20. Bueno, gracias. Es gracias a estas dos talentosas. Ahora sí, vamos a seguir disfrutando del teatro. En esta oportunidad, Arturo Puig, los que son de mi generación se acordarán de él en su versión de Un Papá Genial. Bueno, hoy con el pasar de los años, de su talento y su trayectoria, nos ofrece un Arturo Puig totalmente reflexivo e impactado por la realidad que vivimos, así que no te pierdas esta segunda parte de la nota. Un grande, un talento argentino, Arturo Puig, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que contento de volver a Tucumán, a hacer teatro, a hacer esta obra, El Vestidor, que
queremos mucho y la verdad que muy contento. Una historia que habla de algo que puede ser perfectamente contemporáneo, ¿no? Con la era de lo digital, el estilismo, las funciones que se cierran, los problemas que pasan, ¿no? Sí, esta es una obra, yo creo que ya es un clásico, digamos, del teatro, porque es fantástica la obra. Y bueno, es la historia de un actor y shakespeariano en la Segunda Guerra Mundial, y su vestidor, y ahí, bueno, pasa un poco de todo en ese camarín antes de salir de escena del actor, ¿no? Y los tiempos cómo van cambiando, y el otro día hablábamos con un dramaturgo tucumano, que es un escritor, y decíamos qué importante que en esta locura de la red social y del mundo conectado, el teatro todavía siga siendo esa raíz que permite que la gente se conecte realmente, ¿no? Y sí, porque el teatro es un hecho vivo, que las funciones son iguales pero siempre distintas. O sea, nosotros decimos la misma letra siempre, acá, en donde sea, pero el público cambia y nos hace cambiar a nosotros también. Seguro que sí. La obra sale de otra manera, hay públicos que son más efusivos y lo expresan más, y hay otros que están todo el tiempo en silencio y después al final hay un gran aplauso. El teatro es justamente eso, porque lo que pasa es que ahora la gente no habla más. Yo me desespero porque son todos WhatsApp, nadie habla por teléfono. Y a mí no me gusta, escuchar la voz del que hablo. Seguro, y establecer un diálogo, ¿no? Y un ida y vuelta. Claro, sí, no, una cosa cortita y nada más. No, yo no, a mí me gusta hablar por teléfono, pero siempre que hablo está como desconectado, pasa al buzón de voz. Arturo, te debe pasar esto que nos pasa de nada, todo va cambiando, va mutando. Sos del momento donde las series de televisión o las telenovelas tenían tanta profundidad, esto de esperar hasta la semana que viene, cuando el viernes terminaba la novela, te querías matar el fin de semana. Bueno, hoy Netflix y toda la movida, no es lo mismo, ¿no? No, nada. ¿Te agarra melancolía con esos tiempos? No, lo que pasa es que sí, pienso que ya hoy en día nadie esperaría una semana para ver qué pasa con otro programa, claro, ¿no? Hoy en día con Netflix, con las series, a veces a mí me pasa, yo me veo 3 capítulos seguidos, pues, viste, termino y digo, no puede ser que termino como van a seguir. La madrugada. Sí, cambió mucho, todos los medios han cambiado muchísimo. Todavía hay que adaptarse a esto, ¿no? Seguro, estamos en una transición, transición se nota en la tele, ¿no? En el mundo, sí. Sí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ahora las grandes estrellas prefieren hacer series antes que cine. Claro. Porque la verdad que las series están hechas de una manera maravillosa, seguro, ¿no? Y acá, bueno, nos tenemos que ir adaptando, ya se están haciendo cosas para Netflix o para alguna plataforma, ¿no? ¿Cómo te encontrás en esta etapa y en este rol de actor y con esta obra que realmente habla tanto de la historia? Es un clásico, sí. Conmueve, entretiene. Sí, no, muy bien, muy muy bien. La verdad que fue un acierto hacerla. Bueno, ya llevamos bastante tiempo porque la hicimos en Buenos Aires un año casi y después hemos hecho varios lugares de gira. Bueno, seguimos creo que 1 o 2 meses más, ¿no? No, muy bien, la verdad que yo disfruto mucho de esta obra, mucho. ¿Qué tiene de contemporáneo? ¿Qué se va a encontrar la gente con este diálogo? Yo creo que tiene muchas cosas contemporáneas porque si bien la obra transcurre durante la guerra, también yo creo que el teatro es como muy sanador. Yo creo que la gente va a venir a ver la obra y seguramente después se van a ir a tomar un café y decir, viste cuando le dijo tal cosa, qué frase esta, qué Sabio que es el teatro. Es muy sabio en ese sentido. Y bueno, nada, yo creo que la gente en el teatro viene y se olvida un poco de sus problemas personales o de los problemas del país. Es como un escape. Justamente cuando
en la guerra, en Londres, que bombardeaban los alemanes, era cuanto más público había en los teatros. Mira qué barrio. Y a lo mejor salían del teatro y la casa estaba, sí, no estaba, porque seguro la habían... Pero mira qué importante la, sí, conexión que genera el teatro el al teatro, espíritu, ¿no? Sí, claro. El teatro es sanador para los que lo hacemos y para el público también. Bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlos, vamos a disfrutar de esta magnífica obra. Gracias por estar en Tucumán. ¿La pasaste bien en Tucumán? Muy bien, sí. ¿Y mañana, sí, todavía te queda? Sí, me queda mañana. Empanadas tucumanas. Ya comí las empanadas, ni bien llegué comí empanadas tucumanas. Humita, bueno, hay un montón de productos. Hay un montón de cosas, ahora... sí, pero las venía deseando comer las empanadas. Bueno, gracias Arturo, un placer poder tenerte en nuestra marquesina y a seguir disfrutando. Bueno, espero que veas la obra y que te Seguro guste. Que sí. Gracias. Bueno, gracias. Un placer. I was down with your reflection on me. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Amo hacer La Marquesina, nos encanta este programa semana a semana. Nos encontramos con el material que mejor podemos hacer para que llegue a tu casa. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el próximo lunes a las 8 de la noche por Canal 12 SCC. Ya sabes que tenés que seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram con La Marquesina. Caro.aló es mi Instagram, donde vas a enterarte de un montón de novedades más. No dejes de acompañarnos semana a semana. Viví la vida con intensidad, porque de eso se trata. Chau, chau.